Doña Deófila Fernández de Luna. ¿Cumple el lunes? El lunes, el 17. ¿90 años? Bueno, sí, en 1922. Uh-huh. En 1922 nace. Sí, en septiembre del 17. ¿Dónde? Era una estancia, mis padres han vivido en una estancia, pero siempre le llamaba Rosario de Veras de Peñalosa, se llamaba esto, sí, pero los boletos y todo sacaba en Che, en ese tiempo, los boletos de nacimiento y todo. Nosotros éramos 9 hermanos. Y mi padre, cuando se casó con mi mamá, era viudo, ¿ves? Y tenía 6 hijos. En total veníamos a ser 16. 16 hermanos. Por parte del padre eran 3 mujeres y 3 varones. Y ya no queda ninguno vivo, ya están todos, han fallecido ya. Y bueno, de ahí nosotros, cuando mi papá falleció, yo tenía 19 años, y claro, todos los hijos ya le pidieron la herencia a mi mamá, tenía animales vacunos, él vivía de eso, de la crianza, yo tenía cabras, vacunos, hacíamos queso, nosotros ordeñábamos las vacas y hacíamos el queso en la casa, criollo. Y había vecinos que eran solos, un matrimonio solo, ya mayores, y tenían vacas también con cría, y le traían a mi papá que las agarre a medias. Así que ordeñábamos casi 80 lecheras todos los días, yo y mi hermana, una que ya falleció. Un señor gallego muerto, mi hermano. Y de ahí teníamos que hacer 3 quesos, uno de un dueño, otro de otro dueño y el de la casa. Y mi padre vendía, y él sembraba mucho, y para la Semana Santa vendía choclos, vendía zapallos, pero él vendía, si vendía una docena, le daba uno de yapa. Él tenía esa manera de ser generoso, así, ¿ves? En todo. Si vendía algo, como si era un vendía queso, pensaba en esas romanas que venían antes, ¿ves? Y él le daba un poquito más. Y mi mamá le decía, así no va a ganar nunca, porque siempre, dice, porque en el cielo, dice, San Miguel pesa las almas. Y cada alma sabe cuánto pesa en la vida. Dar es una de las partes de la vida, porque en la Biblia dice, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos. Esos son los mandamientos que estaban. Él tenía la Biblia, él era licenciado del padre, del cura, para bautizar, darle el agua de auxilio a los chicos cuando nacían, porque el cura ahí allá iba una vez en el año. Venía una a Chepe nuevo, que está Chepe viejo, que era de antes, era el pueblo, que está muy cerca del cerro donde está la Virgen María Santísima, que es grande, así casi con alto mío, y es vestido de gracia, de tela, tiene cabello natural, y ahí iba el 8 de diciembre, en esa parte. Así que ahí iba la gente, como le decían ellos, a olear, era a bendecir el bautismo. Y cada vez mi mamá iba a y los padres de él también han sido cofrados, y yo le llamaban cofrados de la Virgen de María, porque tenían un escapulario que se ponían en el cuerpo. Entonces su nombre proviene de una familia de una familia que tiene una relación estricta en comunicación con Dios. Deófila significa hija de Dios, Deo, Dios, y filio, hijo. Resulta hermoso esto, ¿eh? O sea que su nombre no es un nombre tomado a la deriva, ni del calendario, ni nada por el estilo, sino de una razón de vida. Justo hoy día mi hijo me decía, dele gracias a Dios que va a vivir 90 años. Venga, mi visita, yo también. Y dice, dele gracias. Y todos los días le doy gracias a Dios porque todavía me puedo manejar sola. Y es lo que le pido a Dios, que si me va a dar vida, que me deje que yo me pueda manejar, que no sea una carga para ellos, porque yo hija mujeres no tengo. Uh-huh. Adopté una que me luego vinieron a ofrecer acá, pero desgraciadamente no salió buena.
se fue, me robó, se fue, bueno, Dios de ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde, después de Chepe o de Peñalosa, hacia dónde se dirigió usted? Para el lado, ¿cómo le puedo decir? Para usted no sé, habrá sentido el dique Portizuelo, sí. Mioqueve, bueno, entre esos dos lugares, entre Chepe, Mioqueve, ahí al sur, de la ruta al sur, era la estancia, y, pero había varios vecinos, así como ser distancia de una cuadra, dos cuadras, cada uno hacía las represas, porque ahí se guardaba el agua cuando llovía. Ajá. Se guardaban represas grandes y, bueno, llovía, se llenaba las represas, duraba 8 o 9 meses, si no llovía, entonces mi padre se iba a otro lugar, que también eran dueños ellos, y abrió agua vertiente, donde vertía el agua del cerro, del lado de Mioqueve, el rodeo, ¿ves? Y se iba ahí y los llevábamos hacia un rancho, digamos, porque era como provisorio, hasta que llovía y volvía, se llenaba la represa de agua y volvíamos a la casa otra vez. Y de eso vivíamos, por eso digo yo que el agua, no sé hasta qué punto es mala, porque nosotros tomamos agua aguardada de 8 o 9 meses. Ajá. Y ahí tomaban agua los animales, tomaban agua nosotros, ¿ves? Del filtro y de la tinaja. Claro, porque teníamos la tinaja arriba y el filtro estaba el filtro así, estaba abajo, el cántaro se le llama, para tener, que lo tenían casi todos las familias que vivían por ahí. Porque después los otros hijos de la primera señora también hicieron casa ahí cerca nomás de él, así que ya había 3 o 4 viviendas en esas represas que se vivían ahí y tenían la misma vida. Sembrar, cosechaban zapallos, sandías y el maíz lo cosechábamos nosotros en las chacras, y él lo llevaba en el carro a la casa, y en la noche los destranábamos, madre, toda la noche era una bolsa de maíz que había que destranar y guardar. ¿Y cómo llega a San Juan? Y porque me casé acá, porque yo viví 12 años en Mendoza. Cuando mi papá falleció, como le digo, quedamos muy pobres, porque la herencia se repartió en 16 partes y ya era muy poco, nos tocó un mal año que no llovía. Entonces fue una cuñada de mi mamá, casada con mi hermano de él, que vivía en Mendoza, que trabajaba en un ferrocarril, y mi marido. Y le dijo, deje ir a una de las chicas, porque éramos 4 niñas mujeres, que trabaje allá para que la ayude, yo la voy a tener, yo la voy a amparar. Y bueno, mi mamá me mandó a mí. Y de ahí fui hasta Mendoza, y 12 años trabajado. Trabajé primero con unos rusos, que eran muy buenos, porque en el tiempo que se cosechaba el tomate, la fábrica, yo me daban permiso para trabajar en la fábrica Santa Isabel, y trabajaba unos cuantos años ahí, temporario. Ella iba, y si entramos a las 6, yo entraba a las 6, entraba ahí y salía a las 10. Y de ahí venía a la casa de las rusas, que eran mis patrones, hacía la limpieza, tendía las camas y todo, la comida la hizo toda la vida ella, la patrona. Y en la tarde entrábamos a las 2, si tenía tiempo lavar los platos, porque ellos comían tarde, porque atendían, tenían tienda, negocios, comían tarde. Pero ella me daba a comer primero a mí. Me iba otra vez y venía a las 6:30, llegaba yo. Y de ahí ya seguía haciendo la limpieza otra vez ahí, lo que quedaba, lavar, planchar. Pero me han dicho que usted sabe coser muy bien. Sí, y después, como les digo, esta tía le agradezco mucho, porque viviendo con ella, ya una hermana mía tuvo ese chico que le dio que era natural, tuvo familia en soltera, y ella me decía, ayudarlo a tu mamá, mandarle a tu mamá, pero comprarlo para vos, porque yo ya me casé con 35 años ya. Uh-huh. Y me hizo comprar la máquina, mi tío me sirvió de garante, y esa máquina la compré en el año 54. Y ahí, bueno, mis hermanos ya estaban casados, había 3, casaban una hermana, mujer, un varón, que vivían, compraron un lote entre los dos y vivían a la par. Y el otro hermano vivía en Desamparado, frente de Barrio Esmar. Y bueno, hacían algunas fiestas y estaba el cuñado de mi hermano, soltero, y bueno, me hacían algún manchito, porque yo le decía, pero yo le hablé, para casa, y yo le digo, bueno, me caso,
No le voy a decir que en mi caso de enamorado, ciegamente, porque cuando lo vimos 3 veces, el noviazgo nuestro fue de 3 veces, que iba él a menor, o que yo venía de una fiesta acá y estaba él también ahí. Y yo me caso, pero yo a mi mamá no la desamparo. Si él no está, porque él andaba en los poderes volantes, si él no está, cuando mi mamá me llame, yo me voy a ir, esté él o no esté, porque para mí lo más sagrado es mi mamá. Bueno, se casó, ¿a qué edad se casó? 35 años. ¿Y cuántos hijos? Estos dos fueron. Ajá. ¿Los dos están lejos? No, el varón, el Cacho, el Hugo Vitru, que dice usted, está en Río Gallego. Ajá. Y el otro está aquí, el marido de él. Ah, perfecto. La cosa ha costado porque trabaja él y viene como a las 5 de la tarde, ¿ves? Y se incomoda y se ha costado. Está acá. ¿Qué época es la que recuerda más feliz de su vida? Más feliz de mi vida. Cuando me casé, que pude hacer yo el vestido a mi mamá y el vestido de casamiento también. Ajá. Me lo hice yo nomás. Porque hasta eso hacía con las chuzas. Cuando ya no estaba, yo era temporaria en la fábrica, cuando lo suspendían, que era en junio, por allá. Ajá. Iba a una academia a estudiar costura en la noche, de 8 a 10. Y de ahí venía la casa de las chuzas porque yo estaba camadena. Vivía a 3 cuadras de mi tía, pero no me gustaba andar de noche, yo como era del campo, criada en el campo, tenía miedo. Claro. ¿Ves? Y entonces pude hacer el vestido a mi mamá y poderla traer y que ella presente mi casamiento. ¡Qué divino! Me casé aquí en la casa de una hermana mía. Y ahí él estaba ya alquilado una piecita en el fondo de la casa de mi hermano de él, el desamparado, ¿ves? Y bueno, ahí, yo no he tenido juego de dormitorio, le digo, cuando me casaba, pero no, nosotros él tenía una cama de 3 y media, y eso fue la cama que yo estrené. Él ya tenía esta mesa que está acá, él ya la tenía, tenía un guardarropa y 4 sillas. Y eso es lo que tenía. Y los compañeros de trabajo de él, de la cuadrilla, le regalaron plata. A él cuando se casó, le regalaron dinero. Y con eso compramos una parada de cine que tengo ahí. Ajá. Y así ha sido mi vida y mi marido ha sido un hombre muy, muy bueno. Era lo que yo decía. Yo decía, es esto y él. Y así era. Mi familia, para él era la familia de él. Eso sí, la familia no es la de él y la mía era una sola familia. Nunca hubo diferencia, que vos tenés más, que este mes, que este mejor, que este peor. El que se portaba más peor, igual se lo olvidaba todo. Y entraba lo mismo. Todos los años nos juntábamos para Navidad, todos los hermanos que estábamos aquí, que éramos 5, el que vivía en Desamparado, el hermano de él, y los 2 que estábamos acá, y nosotros. Un año se hacía la fiesta en una casa, el otro año tocaba en la otra casa, pero todos juntos. Y si alguno tenía otra familia, la señora, o de, también entraba, así que se hacíamos como 20, 30 personas todas las navidades. Uh-huh. Era la noche buena, y al otro día, todo el día, el domingo, el día 25, estábamos todos juntos, y la noche ya cada uno para su casa. Así, esa ha sido la vida y la que hemos llevado, como le digo, y él ha sido un hombre muy, muy bueno, porque a mí, mi mamá, la he tenido 7 años, así yo soy. Ajá. Ella le dio un ataque de presión cuando estaba en La Rioja. Y bueno, yo iba, pero tenía los niños chicos, el que está en el sur, y este muy chico. Y los tenía que llevar a veces los dejaba cuando los llamaba. Pero he tenido la suerte de tener una vecina cuando cambiamos acá. Como antes de los 2 años ya pudimos comprar nosotros, porque yo trabajaba en la costura, porque la patrona, ella me mandó la máquina por un camión, porque el patrón de mío tenía una fábrica de radiadores acá en San Juan. Ajá. Y ellos viajaban, entonces me dijo, deje la máquina y yo se la voy a hacer llevar allá. En ese sentido, mire, tenía mucha suerte y tenía mucho apoyo de la gente conocida, no digo familia, conocida. Y bueno, nosotros cambiamos en noviembre y en enero sacaron el barrio, el 4 de junio lo sacaron. Y vino a vivir una familia que es el hijo que vivía al lado,
Y bueno, fueron familias que se hicieron como familiares, porque todo esto era abierto, estábamos todos juntos. Y ella vivía y moría en mi casa. La mujer. Pero tuvo la mala suerte que a los 8 meses que se cambió acá, quedó viuda, con 5 hijos, sin nada. Y de ahí los apoyamos. Ella salía a trabajar, a lavar, a poner las casas de familia, y le daban ropa ajustada. Y de ahí veníamos, vaciaba las bolsas, y yo sacaba lo que me pareciera útil para los niños que yo tenía, porque ya me mandó un hermano que ya estaba casado en La Rioja, 2 hijas para que los mande a la escuela acá, porque ella quedó a lección, está en la escuela, que hemos tenido nosotros, como yo le digo a mi nieto, que ya tiene 10 años, el hermanito de ella, que yo he ido hasta segundo grado nada más a la escuela, porque los quedaba lejos. Claro. Claro, los quedaba más de 4 kilómetros, ¿verdad? Y teníamos que ir a caballo, ¿ves? Entonces no nos mandaron más porque ya iban chicos varones y mujeres. Y como le digo, ahora se enojan porque dicen que los maestros de antes eran mejores. Es cierto. Porque el maestro que nosotros hemos tenido, él, si no, él nos sacaba la punta, los lápices, nos miraba las manos así, pues, revista de acero. El que tenía las uñas largas le cortaba las uñas. Y después, si no había agua, porque también faltaba el agua, cada uno llevaba un litro de agua, un jarrito, cada uno le ponía un jarrito para que tome. Y daba clase tarde y mañana, ese maestro. Y nunca se quejó, era más mixto también, varones y mujeres iban. Y ese maestro se jubiló 25 años, ya les había dado clase a los hermanos grandes nuestros y seguía en esa escuela. Y en ese día, como es campo, no tenía ni baño ni nada, iba al monte, y él, como igual que los alumnos. Claro. Y él, cuando nosotros salíamos de la escuela, había así unos lomitas que le llamaban solo cerros. Cuando queríamos acordar, lo habíamos parado mirándolo, y los varones no los hacían espantar los bursos que los volteaban, ¿ves? Ajá. Y para como fue cuidar. Hoy no sé eso. No. Nos enseñaba a comer, nos enseñaba, ¿ves? Porque nos sentó un día dos chicos, alumnos, que hagan como que iban a comer. Y bueno, les puso servilleta, un pedazo de pan, cubierto y todo. Nosotros teníamos que decir si estaban bien como comían o mal. Después, él se ponía, cuando teníamos que salir de la escuela, se sentaban, determinaba el primer banco del lado del pizarrón. Y a ver, ¿cuáles eran los que sabían pedir permiso para pasar o no? Y él después, cuando ya pasábamos todo, decían, bueno, fulano, sultano, los alumnos, dijeron permiso para pasar. Los demás me hicieron nada el pie con la pierna y pasar. Esa educación daba ese maestro. Hoy no lo dan. Hoy le dan el deber que lo venga a hacer a la casa. Él no. Cuando el niño no podía hacer las letras, cuando no podía formar bien, él le tomaba la mano y él le enseñaba cómo iba a hacer las primeras letras. Eso era el maestro, ¿sí? Se ha ido a la pieza, la mente. Ahora, le dan el deber, o le dicen, saca una fotocopia, o que venga, que la madre lo haga. Yo con este hijo, que está en el sur, tengo todavía repisas, fosforeras. Ese era lo que le enseñaban en las manualidades. Ahora les enseñan que hagan casitas, que hagan junten piedras de un solo color. Es lo que le enseñan a mi nieto. Ella le hicieron que haga una casita de puro palito de helado para juntar eso. Y no le trae ningún beneficio. En cambio, esto le trae beneficio porque es algo que le queda útil. Usted gasta, pero le queda útil en la casa. Eso es lo que hoy los maestros no sé si no lo han estudiado o no tienen ganas de enseñar cuando les día de manualidades, cuando tienen manualidades. Y él, el maestro este, como le digo, cuando daba el recreo, las niñas mujeres para detrás de la escuela y los varones para el frente, para que jueguen. Y no lo dejaban ni que los recemos. Cuidado con un padre. El lunes cumple usted 90 años. Sí. ¿Cuántos años lleva en San Juan? Y yo estoy acá del 58. Yo me casaba en octubre, el 11 de octubre del 58. Y en 60 nació el Cacho, y que le dicen Cacho,
porque antes se usaba que nacía un niño, miraban el almanaque, qué nombre traía, y él traía Nicasio. Entonces yo dije, no lo voy a poner Nicasio. Y yo, mis hermanos, mis todos decían Nicasio, 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 y de ahí quedó el nombre de Cacho. 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 Y todo el mundo acá lo conoce por Cacho, Cachito nomás. Allá sí, la señora y todos le dicen Lito, el profe nomás, la mayoría le llaman profe. Este es el otro negro, mira, mi negro. Y ahora mi negro. Y bien, por eso se le quedó ese nombre, ¿ves? Y como mi marido se llamaba Víctor, entonces una cuñada mía le decía yo como le pongo, pero no le voy a poner en caso, no. Y ponele Víctor, porque me dijo, ¿ves? Y ahí, porque él, y le puso el nombre de un poeta. ¿Ah, sí? Claro, el nombre de un poeta francés, Víctor Hugo. ¿Ah, sí? ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? ¿Qué no, ¿y qué está acá? Bueno, está bien. Bueno, le deseamos un feliz cumpleaños, feliz 90, y que la pase muy bien con toda su familia, que realmente la quiere. Sí, es lo que yo le pido a Dios siempre y le digo a ella, que siempre vivamos unidos, porque todos tenemos nuestros días, nuestros momentos malos y buenos, que sepamos prudenciar, callarse uno cuando lo vimos al otro que está mal, quedarse callado para que no haya discusiones, para que no haya malos entendidos en la familia. Es lo que yo siempre le pido a Dios, que los mantenga unidos. Hasta luego. Gracias.